¿Cómo están el día de hoy? ¿Ya tienen su disfraz de Halloween para este año? Pues si aún no, pues para quienes no me conocen, yo soy Milú y hoy les traigo una propuesta del disfraz del cisne negro. Entonces, bueno, te lo traigo de pieza a cabeza, tanto el peinado, el maquillaje como el disfraz en sí. Entonces, bueno, yo espero que a ti realmente te guste, que te atrevas a convertirte en el cisne negro este año. Y bueno, ¿qué más esperamos? Divirtámonos y aprendamos. ¡Comencemos! Bueno, entonces ahora para nuestro peinado, lo que vamos a hacer es muy, muy, pero muy sencillito. Entonces vamos a recoger nuestro cabello en una moña más bien bajita, no tan alta. Así, de esta manera. Y para que no nos quede tan, tan precisa, vamos a despelucarla un poco. De pronto sacamos algunos cabellos. Y después con ganchitos vamos a tratar al máximo de hacernos un peinado como alocado. Entonces vamos a hacer una especie de cebollita. Entonces, como viste, lo que vamos a hacer es enrollarla o arrugarla como si fuera una hoja de papel. Y pues así, para que nos quede relajado, suelto. Igualmente el cisne negro trata de no ser puro, sino por todo lo contrario. Es algo loco. Entonces vamos a hacer una cebolla con movimiento. Y con pinzas, entonces la vamos a ir agarrando como más nos parezca. Y así va quedando nuestro peinado. Y luego, entonces, con laca, si tienes cabellitos acá que te sobren como a mí, entonces podemos con laca rociar, pero muy, muy suave. Tampoco queremos que nos quede la pasta de cabello. Entonces rociamos un poco. Y con una peinilla de cerdas muy, muy junticas, vamos a peinar un poco. Igualmente, pues personalmente me gusta dejar como esto acá suelto, como para darle un poquito de movimiento, porque igualmente no somos el cisne blanco, somos el cisne negro. Entonces, pues básicamente así quedaría y completamos con la coronita. Y así ya quedaría nuestro peinado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con base líquida, vamos a aplicar un poquito en nuestra mano y vamos a poner puntos en nuestra frente, en nuestros cachetes y en nuestro mentón, y los vamos a esparcir muy, muy bien. Bueno, si tienes imperfecciones, vamos a usar corrector y lo vas a aplicar y luego lo vas a difuminar muy bien también. Luego, con polvos translúcidos preferiblemente, pero si no tienes también puedes usar polvo compacto, vamos a aplicarlo encima para poder sellar la base y el corrector que habíamos aplicado anteriormente. Vamos a usar sombras grises nacaradas para poder que resalte nuestro maquillaje y las vamos a aplicar en nuestro párpado móvil y en la parte de abajo de nuestras cejas.
Después, a la altura del rodillo en nuestro ojo, vamos a hacer una diagonal. Vamos a aplicar la sombra ahí, llevándola hasta la raíz de nuestro cabello. Y lo mismo a partir de un poquito más de la mitad de nuestra ceja. Con una sombra negra vamos a aplicarla como si estuviéramos arreglando nuestras cejas y vamos a rellenarlas muy muy bien de este tono. Después, al resto de nuestro maquillaje lo vamos a hacer en base con delineador líquido negro. Y el primer paso es como si fuéramos a hacer una línea de ojo de gato muy, muy a ras a nuestras pestañas. La vamos a hacer enterita desde el lagrimal hasta el rabillo del ojo, pero sin elevarla. Luego en el lateral de nuestra nariz vamos a ir haciendo una línea muy delicadita que se dirija hacia la parte superior de nuestra ceja. Después vamos a llevar esta línea por todo el borde de nuestra ceja y un poquito más allá de la mitad de nuestra ceja vamos a elevar esta línea llevándola hasta la raíz de nuestro cabello. Luego, dejando una pequeña punta, vamos a hacer más arribita una línea diagonal que se junte con el lagrimal, con la línea que habíamos hecho anteriormente. Y después vamos a llevar del rabillo de nuestro ojo otra línea un poco más corta a la que está en la parte superior. Y luego vamos a rellenar el espacio que quedaba vacío con nuestro maquillaje nacarado gris. Luego vamos a empezar a hacer líneas aleatorias, diagonales que se vayan dirigiendo desde nuestras pestañas hacia la ceja y después un poquito más allá donde habíamos hecho nuestro maquillaje hacia la raíz de nuestro cabello. Muy, muy aleatorias, puedes hacer unas más cortas, otras más alargadas, juntando entre líneas como para darle formita. Vamos a rellenar nuestra ceja también para darle mucha más forma y potencia al color en esta zona. Y básicamente es que empieces a jugar así con líneas, diagonales y que unas entre sí estas líneas como para darle forma a nuestro maquillaje. Ahora vamos a hacer una especie de alitas uniendo las líneas aleatorias que habíamos dejado sin fin, llegando a la parte de la raíz de nuestro cabello y luego con lápiz negro vamos a rellenar nuestra línea de agua tanto en la parte superior como en la parte inferior. Bueno, ahora con sombra negra vamos a seguir reforzando nuestro maquillaje en la parte inferior de nuestro ojo. Y con sombra vino tinto o violeta vamos a hacer una línea debajo de nuestra sombra negra que resalte para darle mucho más potencia y también que no nos quede todo muy negro, sino que darle como otro toque. Vamos a repetir este mismo proceso en nuestro otro ojo. En la parte de simetría no te preocupes, únicamente fíjate que en la parte de la nariz quede similar y también en la parte de afuera, en donde
Hicimos las alitas, ahí también tiene que quedar muy similar. Vamos a aplicar un tris de pestañina en la parte inferior y superior de nuestras pestañas y después vamos a poner labial rojo o vino tinto para ya finalizar nuestro maquillaje. Y así quedamos ya convertidas totalmente en nuestro cisne negro. ¿Qué tal les pareció? Y adivina que también vamos a hacer el maquillaje que este disfraz lleva en las manos. Entonces con pintacaritas negra vamos a pintar nuestras manos y con delineador líquido negro vamos a asimilar unas líneas que parezcan plumas. Y así nos queda. Ya para nuestro disfraz entonces usé un body negro, tú lo puedes utilizar sisa, manga corta, tres cuartos como prefieras y me hice un prendedor de plumas negras precisamente por el tema. Nuestro tutú es con una malla negra gruesa, pero ojo, tienes que tener bastante tela para ayudarnos que no se nos vea transparencia y me ayudé también con un chorcito negro y le puse al tutú punticos grises para darle más fuerza y más estilo. Nuestras medias son negras para evitar también transparencias y zapatos negros. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo espero todos sus comentarios. Esto es emocionante, todo eso es para ustedes. Las manitas arriba si te gustó, si te vas a atrever a hacer el cisne negro este año en Halloween. Y también aquí te dejo mis redes sociales, Facebook, Instagram. Y bueno, no olviden también suscribirse antes de que se vayan en la cajita de abajo, una rojita. Ahí vas a encontrar la oportunidad de suscribirte a mi canal para estar al tanto de cada uno de los tutoriales que yo voy a seguir subiendo para todos ustedes los días lunes y sábados. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Se me acabó el tiempo. Les mando muchos besos de cisne negro el día de hoy. Y bueno, comienza su día lleno de energía y en otra ocasión será. Chao pues.